Vamos a decorar una botella y la decoración principal la vamos a hacer a partir de esta flor artificial de tela y yeso. Vamos a hacer una mezcla líquida de yeso con agua para que nos sea más fácil sumergir la flor. Vamos a intentar cubrir completamente la flor. Dejamos secar en una superficie plana y colocamos bien los pétalos para que se sequen con una forma correcta. Una vez seca la primera capa de yeso, podemos ir añadiendo más yeso para que se endurezca más. Incluso le podemos dar algo de textura. Con esta flor voy a decorar esta botella que, como veis, es plana, así que se va a adaptar perfectamente a la forma de la flor. Ahora vamos a hacer una pasta de textura o pasta de relieve. Necesitamos pintura acrílica en color negro. Vamos a poner una medida, puede ser una cucharada, un tapón, lo que tengáis a mano. Dos medidas de cola blanca, cola para madera, cola para decoupage, cualquier tipo de cola. Y tres partes, tres medidas de bicarbonato. Esta mezcla la vamos a aplicar por toda la botella, prestando especial atención a la flor, intentando tapar y cubrir todos los pétalos. Una vez está completamente cubierta la botella con la mezcla, dejamos secar muy bien. Si puede ser, de un día para otro. Vamos a hacer una mezcla de dos pinturas acrílicas metalizadas, el color plata y el color cobre, y con ello, a partes iguales, vamos a conseguir un rosa metalizado precioso que va a hacer contraste con nuestro color negro. Vamos a crear un efecto envejecido, dejando entrever la parte oscura. Simplemente vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Cogemos pintura, lo descargamos en una servilleta y vamos a ir aplicando toquecitos. Lo que vamos a hacer es destacar los altos relieves que hemos creado en la flor y también la textura que hemos creado con la mezcla de pintura, cola
y bicarbonato. Así tal cual ya queda preciosa la botella, pero vamos a ir un paso más allá y le vamos a dar más contraste, creando una pátina con esta pintura acrílica en color azul Bahamas. Lo vamos a aplicar con una esponjita, destacando algunos relieves, sobre todo bordes y esquinas. Ocupéis si veis demasiado contraste, luego lo podemos matizar poniendo más pintura metalizada por encima, así que guardaros un poquito de la mezcla por si hay que matizar. Con esta pátina parece una botella sacada del fondo del mar. Una vez estemos satisfechos con el resultado, dejamos secar y luego simplemente hay que barnizar. Voy a barnizar con barniz poliuretano, en este caso en acabado high gloss, que es súper brillante, pero podéis elegir cualquier tipo de acabado, mate, satinado, el que más os guste. Que no va a ir al exterior, me gusta utilizar este tipo de barniz que es tanto para interior como para exterior porque es muy duradero y protege muchísimo. Y además luego podemos limpiar las piezas con un trapo húmedo. Y como es al agua, no nos va a interferir en la pintura, dejando ese toque amarillento, y vamos a poder limpiar los pinceles con agua y jabón. Y aquí podéis ver el resultado final, esta preciosa botella. La he dejado sin tapón porque la voy a utilizar de jarrón, pero también la podríais hacer con el tapón y utilizarla para decorar vuestra casa. Cualquier rinconcito será más bonito con esta botella. Todas las técnicas que hemos aprendido con este proyecto los podéis aplicar en cualquier tipo de material, porque la pasta que hemos utilizado es súper adherente. Así que hemos aprendido a hacer una pasta de relieve muy adherente, un color metalizado rosa y hacer una pátina preciosa con el color azul Bahamas. Y por supuesto no nos olvidemos del detalle principal de decoración, la flor que hemos hecho a partir de una flor artificial y yeso, sin necesidad de molde. Simplemente necesitáis elegir el objeto que queréis reciclar y transformar con todas estas técnicas. Vamos a reciclar el fondo de una lata. Tengo este abridor que quita los filos y los deja súper suaves. Os dejaré el enlace debajo del título. Aquí tenemos un fondo de lata que, como sabéis, tiene una parte que tiene
un borde. Entonces lo que voy a hacer es rellenarlo. Para que me quede un relleno autonivelado, voy a utilizar yeso, o si no también podéis utilizar escayola. Ya he mezclado y lo voy a rellenar. Y voy a hacer una decoración con elementos naturales que también voy a bañar en yeso. La rama no, porque si no, no se va a distinguir. Pero aquí estoy con el yeso, que tendría que ser un poquito más líquido. Me quedó un poquito espeso a la hora de poner los elementos, pero ha quedado muy bien. Es como si estuviéramos haciendo un molde, porque queda como todo de yeso. Así que vamos a ir bañando. Estoy utilizando piñas pequeñas y también semillas. Y una vez está todo cubierto, lo dejamos secar. Pintarlo todo con pintura a la tiza Chalky Finish, tanto esta parte de arriba como la parte de abajo. Aquí voy a intentar pintar con un pincel para poder llegar a todos los recovecos, y por detrás vamos a pintar con una esponjita. Vamos a darle varias capas. Una sola capa se me craquelaron las piñas, pero luego le apliqué otra capa de Chalky Finish y ya se disimularon. Por detrás aplicáis la primera capa con una esponja, pero el resto de capas las podéis aplicar con un pincel. Pues ya está completamente pintado y ahora vamos a resaltar los relieves. Aquí tengo barniz poliuretano en acabado mate y pintura acrílica. Pintura acrílica, vamos a utilizar un color marrón oscuro, en este caso tierra de sombra. Vamos a mezclar el acrílico con el barniz. Solo necesitamos una gotita de acrílico, ¿eh? Aplicamos con un pincel para que llegue a todos los espacios. Aplicamos una capita y luego con una toallita vamos a quitar los excesos. El proceso lo vamos a hacer por partes para que no se nos seque el barniz y luego no podamos retirar el barniz sobrante. Primero hago una parte, voy retirando y voy aplicando hasta que estoy contenta con el resultado. Parte de atrás también vamos a hacer lo mismo. Como veis, estamos barnizando, es decir, estamos protegiendo la pieza al mismo tiempo que le estamos dando una pátina antigua. Quería colocarle una cinta lisa para colgarlo, pero no vi ningún color que se adecuara, así que pensé que una cinta de encaje así en color manteca quedaba muchísimo mejor. Y la pegué y la verdad es que aguanta súper bien, y eso que pesa este adorno porque lleva el yeso. Y nos ha quedado un adorno súper original que parece hecho completamente con un molde de yeso.
Si a este mismo proyecto no le ponéis una cinta, os sirve para decorar objetos planos, por ejemplo una caja. Lo ponéis en la parte de arriba y queda súper decorativo. En este proyecto vamos a hacer un colgador de mascarillas, pero también va a tener un cajoncito donde guardarlas. Así que vamos a necesitar, antes que nada para la estructura, dos tablones grandes y dos pequeños. Todas estas piezas las vamos a pegar con pegamento para madera. O si no, también podéis utilizar cola blanca. Para hacer el cajón vamos a necesitar estas piezas que encontramos también en las cajas, los cuatro vértices que vamos a unir de dos en dos y una base, que puede ser un lateral de una caja. Y para cerrar este cajón vamos a necesitar otro tablón de madera que sea más ancho. Esta es la única pieza de madera que he cortado, el resto lo he dejado tal como salían de las cajas. Los listones de las cajas de madera son bastante finitos, así que con un poco de paciencia los podemos cortar con un cúter. Vamos a empezar a hacer el cajón para las mascarillas. Como os he dicho antes, vamos a unir estas piezas con pegamento y las vamos a asegurar con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Y también le vamos a pegar la base y asegurarla también con más cinta. Una vez esté seco el pegamento, retiramos la cinta, aunque no la vamos a tirar. La vamos a aprovechar para cuando peguemos la parte más ancha. Aplicamos el pegamento y luego ya vamos a poner la pieza. Vamos a apretar otra vez bien con cinta de carrocero. Mientras se seca el pegamento, vamos a dejar peso para que no se deforme. Ahora vamos a pintar las piezas de madera. Para ello voy a utilizar pintura acrílica en color marrón chocolate de americana. Lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de agua para que sea una aguada. Vamos a oscurecer la madera más que pintarla. Mezclamos bien y lo aplicamos encima de la madera. Vamos a estirar bastante la pintura, como veis, no queremos que quede totalmente cubierta la madera, sino simplemente darle un tono más oscuro. Para que tarde menos en secar, vamos a retirar la pintura sobrante con una servilleta. Vamos a seguir los mismos pasos tanto por la estructura como por el cajón. Esta base marrón va a ser nuestra base oscura para hacer decapado. Así que ahora necesitamos aplicar otra capa más clara para hacer contraste. Para ello podéis utilizar un color buttermilk o un light buttermilk o crear vuestro color a partir de pintura acrílica en color blanco con unas gotas de color ocre. Así vamos a obtener un color manteca. Para ayudarme a decapar yo suelo utilizar o jabón o una vela. Los dos métodos son igual de válidos. También podéis utilizar cera o vaselina, lo que tengáis por casa. A mí me gusta aplicarlo sobre todo en bordes y esquinas, imitando el desgaste natural de los objetos por el paso del tiempo. Ahora vamos a aplicar una capa clara en contraste para hacer el decapado.
Esta capa tiene que ser ligera para que sea más fácil de decapar, así que vamos a estirar bastante la pintura. Pintamos y dejamos secar. Una vez seca la pintura, vamos a lijar y la lija dependerá de cómo queramos nosotros el decapado. Si queremos un decapado bastante agresivo, vamos a utilizar una lija que sea de grano más grueso. Si queremos un decapado más ligero, pues una lija que tenga menos gramaje. Estas piezas también las vamos a adornar. Voy a empezar a hacer unos adornos a partir de flores artificiales. Estas flores artificiales las vamos a bañar en yeso. Aquí tengo el yeso en polvo y lo voy a mezclar con agua. Necesitamos una mezcla que no sea muy espesa porque queremos que se impregnen bien las flores, pero que no haga una capa muy gruesa. Una vez está hecha la mezcla, cogemos una flor y la bañamos, que se impregne bien del yeso. Y luego ya, para que coja una forma bonita, lo que voy a hacer es colgarla de un trocito de plástico. Una vez secas estas flores, las podemos pintar con pintura latiza o pintura acrílica. Yo lo que he hecho es no pintarlas completamente, porque luego las voy a envejecer. Con la misma pintura de americana en color marrón chocolate, vamos a envejecer unos trozos de periódico. Ya los había envejecido previamente con café, pero quiero un efecto más intenso. Así que voy a hacer una aguada con esta pintura y agua. El mismo método que hemos utilizado para envejecer la madera. Esta mezcla de pintura acrílica en color marrón chocolate y agua, vamos a envejecer las flores. Vamos a secar y ya tendremos los elementos para decorar. Con pegamento para madera voy a pegar unas tiras de yute. Las tiras las voy a proteger y a endurecer con pegamento para decoupage, aunque también podéis utilizar cola blanca diluida en agua. Aprovechando el mismo pegamento, voy a ponerles unas cintas de encaje. En la parte central voy a hacer un collage con los diferentes trozos de papel teñidos. En el centro voy a hacer una imitación de un ramo. Lo primero que voy a hacer es poner un trozo de tul para que me haga de base y luego encima voy a ir colocando las flores. Rematamos este ramo con las mismas cintas de encaje. Como veis, es una combinación de romanticismo con un toque rústico. Pegamos el cajón con pegamento para madera y lo reforzamos con unos tornillos. Y para finalizar le damos una capa de barniz mate poliuretano para que se quede súper bien protegido.
Este barniz poliuretano de DecoArt es para interior y para exterior, aunque yo esto lo voy a tener dentro de mi casa. Como veis, ha quedado súper bonito y además le he colocado estos ganchos para poder colgar las mascarillas. Ya podéis ver el resultado final. En un mismo sitio tengo organizadas todas mis mascarillas, las que estoy utilizando en ese momento y las que voy a utilizar más adelante. Creo que es una manualidad súper práctica y además ha quedado un resultado precioso.